acusaciones mutuas de desvíos millonarios, los candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Meade del Frente Todos por México y Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, calientan ya la elección 2018. Anaya, quien representa a los partidos PAN, PRD y MC, fue atacado por Meade, candidato del PRI Nueva Alianza y el Verde Ecologista, al denunciar al blanqueazul ante el PGR de lavado a través de empresas fantasmas. Según los análisis de la Policía de Investigación en los alrededores de Ciudad Universitaria en Ciudad de México, detectaron hasta 20 vendedores de droga. La mayoría son vecinos de colonias cercanas a Ciudad Universitaria, principalmente de Santo Domingo, a instalaciones de rejas en zonas donde se registra venta de droga en Ciudad Universitaria, que mandó colocar el rector Enrique Gragoé. Generó que los narcomenudistas estuvieran más cerca de los estudiantes, denunciaron jóvenes. Petróleos Mexicanos reportó que durante el 2017 su rendimiento neto tuvo una pérdida de 333.354 pesos, lo que representó un aumento de 74.4% respecto al dato negativo de un año anterior, cuando ascendió a 191.144 millones de pesos, de acuerdo con la contabilidad de su estado de resultados financieros consolidados. En enero de este año, el valor de las exportaciones de mercancías en México ascendió a 30.730 millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 12.5% respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo precisó que, de acuerdo con la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México de enero a este año, dicha cifra fue resultado de alzas de 11.6% en exportaciones no petroleras y de 24.1% en las petroleras.